La ciudadanía mayoritariamente votó progreso, votó por un modelo de gobierno plural que funciona, que es eficaz y que es de mayoría social. Y las tres formaciones que teníamos esa responsabilidad, hoy hemos materializado ese compromiso y hemos llevado adelante esa responsabilidad. Bueno, pues toda negociación es y debe ser una negociación exigente para que el acuerdo sea el mejor. Un acuerdo que determina que vamos a caminar juntos los cuatro próximos años, un acuerdo en el que siempre he dicho que las tres formaciones políticas teníamos que estar cómodas, debíamos sentirnos cómodas en ese acuerdo. Hemos también tenido ocasión de ver acuerdos en otras comunidades que apenas sinceramente tenían unas líneas y a mí sinceramente no es una cuestión que me parece seria, porque cuando se gobierna se tiene que explicar a la sociedad cuáles son tus prioridades, cuáles son los ejes, cuáles son las políticas, la filosofía del acuerdo, las principales medidas e incluso, ¿por qué no?, también como ejercicio de transparencia, como también hicimos en el año 2019, detallamos los desacuerdos. Como podrán ver en el documento, que como digo se hará público, hacemos un repaso bastante exhaustivo por las distintas áreas, por las distintas materias, pero esta comparecencia, mi idea no es extenderme demasiado, ya que bueno, pues habrá un pleno en el que se hablará con detalle del acuerdo, y voy sí que quiero enunciar las principales cuestiones y medidas que quiero destacar. Primero hemos enmarcado el acuerdo en unos principios básicos que van a regir la acción política del Gobierno. Seguir ahondando en un modelo que aúna desarrollo económico y cohesión social, garantizando un crecimiento sostenible y la igualdad de oportunidades, y para ello, y como eje de la igualdad de oportunidades, pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos como elemento clave.
poner también el acento en las políticas relacionadas con el empleo, con especial énfasis en los colectivos más vulnerables o con más dificultad para la empleabilidad. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de ese desempleo que afecta sobre todo a la juventud y también a personas migrantes. Objetivo: empleo de calidad, acceso a la vivienda digna, profundizar en los derechos de ciudadanía, convivencia, es algo que también ha caracterizado al gobierno saliente y va a caracterizar al gobierno entrante. Los valores de paz, de convivencia van a estar siempre en la cúspide de nuestra concepción de las políticas públicas. Vamos a ser un gobierno feminista que empodere a las mujeres, que respete la diversidad afectivo-sexual, los derechos de las personas LGTBI+, que trabaje por la no discriminación y contra todo tipo de violencias, contra las violencias machistas que especialmente esta semana están siendo muy duras. Apuesta por la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial, la industria 4.0, compromiso con el papel de liderazgo y palanca transformadora que ha de cumplir lo público, desde una filosofía de la colaboración público-privada. Queremos buscar consensos para actualizar la LORAFNA, para mejorar en competencias y poder adaptar nuestras capacidades de competencias a los retos del siglo XXI. Y Navarra se reivindica en su diversidad, en la defensa de su cultura y patrimonio y, por supuesto, de sus lenguas propias. De ahí que mostremos el mayor respeto por el euskera en el contexto de la ley desde la lógica de la realidad sociolingüística. Y en cuanto a las propuestas prioritarias, ahí ha habido acuerdo total y lo íbamos trasladando también en nuestras intervenciones en la campaña electoral. La nueva ley foral de salud. En materia de vivienda seguiremos implantando el plan de vivienda que llega hasta el año 2028. Elaborar un plan de reindustrialización que nos permita entrar de lleno en las necesidades presentes y futuras de la industria. Infraestructuras. Desarrollar el plan estratégico de convivencia. Y, desde luego, la igualdad es y será nuestra bandera. Y voy terminando ya. Con estas líneas y prioridades desarrollamos el elenco de las propuestas que hoy hemos suscrito en este programa. Y hoy mismo, tras esta comparecencia, llamaré al presidente del Parlamento para comunicarle que existe ya este acuerdo y que dispongo de estos apoyos para presentarme a la investidura. Y un mensaje también que quiero trasladar a la ciudadanía navarra, que puede tener la confianza y la seguridad de que quienes hoy suscribimos el acuerdo vamos a seguir trabajando por el progreso de Navarra. Queremos ser el baluarte de progreso en España y, desde luego, nuestro camino, a diferencia de otras comunidades, será el de avanzar en derechos, en servicios públicos, en igualdad y en convivencia. Ni recortes ni retrocesos. Muchas gracias. Eskerrik asko, y da palabra a Uxue Barkos. Eskerrik asko, bai. Argi eta garbi, akordio bat beti da berri ona. Are gehiago, akordio hori politika publikoak aurrera eramateko izango den gobernu anitz eta gobernu progresista ezkertiar bat eratzeko balin bada esan bezala akordio hori. Eta hori da azken momentuan atzo gauean sinatutako akordio politikoa, lortutako akordio. Akordio bat adostu genuen, esan bezala akordioa lortu genuen bat edo pasaden egunean atzo gaueko 10:00 ikuste azkeneko baietza. Beraz, berri hori eta beti berri ona esan dudan bezala aurrera edo aurrera pauso bat eman du datorren legealdian, orain hasi berria den legealdi honetan, izango den hirugarren legealdiz gobernu aurrerako progresista eta anitz baten errealitatea. En ese sentido, y felicitarnos desde Geroabai también por un acuerdo que, como digo, consolida una senda que iniciábamos en el año 2015 en el terreno de trabajar las políticas públicas en esta comunidad desde un gobierno progresista y plural. Y es esencial remarcar ambas condiciones, porque durante décadas Navarra ha venido contando con gobiernos conservadores, pero donde su realidad, yo diría, más profunda en el ejercicio de ese conservadurismo, seguramente se centraba en negar esa pluralidad que desde Geroabai hemos reivindicado siempre como una de las riquezas de esta comunidad, de esta tierra, de esta sociedad. Una sociedad progresista, pero una sociedad que se reconoce orgullosa en su realidad plural en tantos ámbitos y en tantas realidades.
Y esa es la base del acuerdo que una vez más y por tercera vez consecutiva va a llevar y va a dar sustento en el ámbito de un gobierno a el ejercicio de esas políticas públicas, atendiendo claramente a una mayoría parlamentaria, pero conformándola en tiempo y forma en torno a unos contenidos y en torno a una estructura de gobierno. Es importante, y creo además que hay que señalarlo con convicción en lo que es la puesta en valor de lo que es la política, que un acuerdo sin otro, un acuerdo de contenidos sin acuerdo de estructura de gobierno difícilmente puede hacer creíble lo que sin personas llevando a cabo esas políticas se podría quedar en un decreto de intenciones. No es esa la realidad de este acuerdo. Es verdad que han sido 2 meses muy intensos y en ocasiones también de desencuentros entre las partes, pero que finalmente, como digo, da como resultado el que acometemos esta legislatura, la legislatura 23-27, con un acuerdo de gobierno progresista y plural, que veremos la investidura, y en este caso de María Chivite, en estos próximos días. Veremos cuándo los desarrollos parlamentarios y la vocación y voluntad por parte de todos los grupos parlamentarios nos permiten llegar a ese puerto. Evidentemente, pocas dudas quedan sobre la existencia de una mayoría en el Pleno del Parlamento de Navarra para llevar a cabo la investidura sin sobresaltos, si acaso la única duda es si en la consecución de este acuerdo mueve algunas piezas, pero evidentemente poco más y sorpresa ninguna. 4 años más, por lo tanto, de un acuerdo progresista, de un acuerdo plural para la primera institución de esta comunidad, que habrá de ponerse ahora en valor también en la relación con otras instituciones, con las instituciones municipales, y en ese camino, por supuesto, vamos a seguir trabajando. Yo también quiero agradecer el trabajo de los equipos que hemos negociado, en este caso diré que hemos negociado el acuerdo. Trabajo intenso, trabajo no exento además del mantenimiento de las propias posiciones y en el ceder a última hora. Yo me alegro enormemente de que se hayan reconducido las cosas al sentido común y creo además que era lo debido a una sociedad que espera ahora, lógicamente, lo mejor en el cumplimiento de todos los aspectos de dicho acuerdo. Eskerrik asko. Buenos días a todos y a todas. Desde Contigo Zurekin queremos mostrar nuestra satisfacción por el acuerdo A3 alcanzado ayer entre nuestra formación, el Partido Socialista y Geroa Bai. Un acuerdo que sirve para confirmar lo que votó la ciudadanía el pasado 28 de mayo. Navarra es mayoritariamente progresista, de forma clara. Lo dijimos durante la campaña electoral, lo dijimos la noche del 28 y lo que hacemos con este acuerdo es refrendar el mandato que nos dio la ciudadanía navarra. Desde Contigo Zurekin hemos mantenido en todo momento que lo importante era cerrar un buen acuerdo programático y creemos sinceramente que lo hemos logrado. Consideramos que es un acuerdo valiente para realizar políticas progresistas que vayan en beneficio de la gente. Aunque obviamente no es el acuerdo íntegro que le hubiese gustado a Contigo Zurekin. Nos hubiese gustado, lógicamente, un acuerdo que fuese plenamente coincidente con nuestro programa electoral. Pero en una negociación, como no puede ser de otra forma, cada cual tiene el peso que tiene, se negocia, se debate, se habla y todos nos tenemos que dejar pelos en la gatera. Lo más importante, en nuestra opinión, es poder llegar a acuerdos entre diferentes y respetar la pluralidad de la ciudadanía navarra. Eso es clave, porque la política es acordar y por eso no vamos a aceptar lecciones de quienes son incapaces de llegar a acuerdos con nadie. Lo importante y esencial de este acuerdo es que damos continuidad a un cambio que ya se inició en nuestra tierra en 2015 y eso se va a seguir viendo en políticas sociales dirigidas a la mayoría de la población. Ahora lo que nos toca es dar estabilidad a ese gobierno, ponernos a trabajar desde el mismo momento que se constituya este nuevo gobierno y no defraudar, importantísimo, a esas decenas de miles de personas que votaron opciones progresistas el pasado 28 de mayo. En cuanto al nuevo gobierno, comentarles la satisfacción que tiene Contigo Zurekin por poder gestionar de forma directa 4 áreas que consideramos de vital importancia, fundamentales, como son las de vivienda, las de igualdad, políticas migratorias y juventud. Gestionaremos estas áreas bajo una consejería que tendrá el rango de vicepresidencia y, por último, importantísimo también,
nos gustaría a todos los compañeros y compañeras de Contigo Zurekin agradecer tanto a María como a Usue, por tanto al Partido Socialista y a Geroa Bai, su talante negociador y haber podido cerrar un buen acuerdo para los próximos 4 años en Navarra. Cualquier negociación es dura, no tenemos ninguna duda y lo hemos vivido, pero eso al final es positivo porque hay debates de fondo que nos enriquecen a todos y a todas. Muchísimas gracias, es que ricasco. Sí, sí, hola, buenos días. ¿Qué plazos se manejan ahora para la investidura? Si queréis, acaba de mencionar Begoña Alfaro que van a contar con una vicepresidencia. ¿Si va a haber 3 vicepresidencias? Efectivamente va a haber 3 vicepresidencias. Como les vamos a pasar también un poco una nota, perdón, con la estructura y asignación sobre todo de direcciones generales, porque entiendo que el detalle más irá en los correspondientes decretos, van a ver ustedes detallado esta cuestión. Sí, también. Senador autonómico en el acuerdo se lo queda a Geroa Bai. Geroa Bai no se lo ha quedado. Geroa Bai representará. No, presenta, no lo has dicho tú. No lo has dicho. Lo he dicho yo. Lo ha dicho él y yo respondo. Geroa Bai representará en la Cámara Alta al Parlamento de Navarra en esta legislatura. Hola, buenos días. Quería preguntarle. Ahora mismo asegura que tienen suficientes apoyos para sacar adelante la investidura. Son 21 de los 50 parlamentarios, no son suficientes para los necesarios. EH Bildu necesitarían que se abstuviera. Ellos han convocado una consulta a la militancia durante toda la jornada de mañana. Supongo que estarán a la espera. Bueno, EH Bildu sí que ha mostrado la disposición de favorecer un gobierno de progreso y veremos a ver qué es lo que opina su militancia, efectivamente. Hola, buenos días, señora Chivite. Quería preguntarle si ha comunicado, si ha hablado personalmente en las últimas horas con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y también a las tres, ¿cómo sitúan este acuerdo en el marco de acuerdos que estamos viendo en el panorama nacional en los que está siendo mayoría PP-Vox últimamente? Gracias. Bueno, por una cuestión estrictamente de procedimiento, yo llamaré al presidente del gobierno ahora que ya el acuerdo está totalmente ratificado y firmado por las tres formaciones, pero bueno, el presidente ha ido sabiendo, informado cómo iban las negociaciones y la intención del Partido Socialista de Navarra de conformar este gobierno y seguir con el trabajo que comenzamos también la legislatura pasada. Y en cuanto a mi opinión, en cuanto a otras formaciones de gobierno que estamos viendo, ¿no? Sobre todo, bueno, pues la vecina Aragón también, ¿no? Lo que estamos viendo es conformaciones de gobiernos de la derecha o ultraderecha que están significando sobre todo retrocesos en derechos de ciudadanía. Por eso creo que la ciudadanía navarra fue clara, tanto en las elecciones del 28 de mayo como en las elecciones del 23 de julio, que quería un gobierno de progreso y que apostaba por gobiernos de progreso tanto en Navarra como en el marco nacional. Y creo que por eso nuestra obligación y nuestra responsabilidad, que se ha habido ratificada hoy con este acuerdo, es conformar un gobierno expresado mayoritariamente por la ciudadanía navarra. Sí, es cierto que el 23 de mayo yo creo que Navarra es uno de los pocos territorios donde la ciudadanía se manifestaba con rotundidad. En el conjunto del Estado me refiero, allá donde se produjeron no solo elecciones autonómicas, forales en nuestro caso, sino elecciones municipales. En ese sentido, yo creo que ha quedado acreditado que Navarra es, yo diría, la comunidad donde con rotundidad se ha manifestado la ciudadanía en el marco de las elecciones forales en torno al deseo de un gobierno progresista y plural. Y creo que esto, insisto, es muy importante manifestarlo porque más allá de la rotundidad con la que desde Geroa Bai nos hemos manifestado desde el primer día, en el sentido de que las instituciones navarras parten siempre de la voluntad de la ciudadanía expresada en ese momento concreto,
Sí, es cierto que la comparativa nos mandaba, creo que dejaba claramente y enviaba un mandato cierto de dónde uno de los elementos que sin ninguna duda mejor combate los totalitarismos y en este caso la ultraderecha, sin duda, es la convivencia, es el reconocimiento de la pluralidad y es la capacidad de llegar a acuerdos entre diferentes. En ese contexto y en ese marco político, yo sí quiero poner en valor hoy, no tanto la formación del Gobierno de Navarra, por comparación con la situación en otros marcos, estamos viendo Aragón, estamos viendo Murcia, estamos viendo Valencia, sino por la personalidad con la que, en este caso, el acento y la realidad de la política navarra pone en valor, como insisto, como marco y herramienta de combatir los totalitarismos. Ponerlo en valor con personalidad propia, ponerlo en valor de una manera absolutamente desligada de las necesidades que se generan en otros ámbitos institucionales y, sin embargo, ponerlo en valor en relaciones a otras realidades institucionales como ejemplo claro de cuál es la manera de combatir esa situación. Poco más que añadir a lo que han dicho mis compañeras de mesa, simplemente reiterar esa puesta en valor del acuerdo alcanzado en Navarra, insistir en la idea que este acuerdo, este futuro gobierno de Navarra, es fiel reflejo de una mayoría progresista de la ciudadanía navarra, desde luego freno a retrocesos que estamos viendo, por desgracia, en otros territorios, y también destacar el hecho que este acuerdo alcanzado es sólido, va a dotar a Navarra de estabilidad y sobre todo que es muy ambicioso. Nosotras no hemos cerrado un acuerdo de media página con 4 o 5 líneas en las que pues bueno, se ventilan algo de tanta envergadura como la dirección, la gestión de una comunidad, sino que hemos ido a un acuerdo, insisto, ambicioso, valiente, que va a seguir profundizando en el cambio que ya iniciamos hace años en Navarra, y en este sentido pues bueno, poner en valor el acuerdo y desde luego mostrarnos satisfechas por haber podido dar a la ciudadanía navarra pues lo que te mandó el pasado 28 de mayo. Sí, yo quería preguntar aquí al fondo, quería preguntar a señor Chivite, ayer dijo el portavoz socialista que estaban dispuestos a reunirse con EH Bildu para explicarle lo que ha sido la firma del acuerdo programático e intentar convencerles de cara a que lo apoyen, apoyen el gobierno en la sesión de investidura. No sé si tiene ya fecha esa reunión. Yo simplemente ratificar la voluntad del Partido Socialista, que además, si me permitís, ha sido también compartida por Geroa Aba y por Contigo Zurekin, de poder mantener un encuentro para explicarles el acuerdo programático al que hemos llegado hoy. Sí, sí. Y por añadir, desde el acuerdo alcanzado en estas materias también, lógicamente, el acuerdo que hemos alcanzado Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y Contigo Zurekin, tiene un elemento fundamental: buscar apoyo parlamentario durante la próxima legislatura, claramente a un lado del hemiciclo y no al otro lado, y por lo tanto sí, habrá que compartir con quienes no tenemos ninguna duda volverán a ser socios de legislatura, en una circunstancia como digo, que vuelva a marcar el resultado de las elecciones del 28 de mayo en un mismo sentido, y por lo tanto sí, será voluntad además de hacerlo conjuntamente. Ni bi galdera, Geroa Bairentzat, hasteko, ea erabaki duzuen edo badaki zuen ja zein izan daitekeen senataria, eta bestea, ea ikusten duzuen gobernu honek emanen dion babes gehiago euskarari. Gobernu honek eta pasaden legealdiko gobernua eta 2015-eko legealdiko gobernuak babesa eman dio beti buru belarri gainera euskarari, eta bestenaz Geroa Bai ez litzateke hemen egonen. Argi eta garbi esango dut gainera, Nafarroan inoiz ezagutu ez dugun hazkunde ez bakarri aurrekontuei begira, baizik eta politika publikoen babesa euskararen inguruan inoiz ezagutu ez dena. Egia da, bidea luzea dela oraindik. Egia da baita ere, bueno, sozioen arteko jarrerak puntu honetan ez direla berberak, argi eta garbi gainera, eta horrela agertzen da gainera akordio programatikoan, baino
oso argi daukagu, gero abai gobernu honetan ez izatekotan, euskararen inguruan lirateketen politika publikoak ez ziren, bueno, ba, impulso edo babes politiko horrekin aurrera eramango, eta hori erabat ezberdina ematen du azkenian emaitza euskararen inguru edo euskararen babesaren inguruan. Beraz, argi eta garbi hori. Eta beste galdera barkatu. Ea erabaki duen gero abaik zein izan daiteke senataria. Bai, ez. Oraindik aztertu beharko dugu koalizioaren barnean gai hori eta beste zenbait gai, bai? Si no hay más cuestiones, pues muchísimas gracias, eskerrik asko. Gracias. Gracias.